que los transportistas cumplan con su trabajo en forma responsable y que cualquier infracción tiene que ser aplicada en la medida que corresponda. Debido a que algunos transportistas vienen incumpliendo con las ordenanzas y normas, el gerente de transportes del municipio de Ica declaró que a través de los operativos realizados en la provincia han detectado que algunos transportistas no cumplen con tener su tarjeta de circulación. Sí, justamente por eso es que interviene la policía, se le pone la sanción correspondiente y tienen que, digamos, en el caso de que es, digamos, meritoria la situación de llevar al depósito, son conducidos también al depósito por parte de la Policía Nacional. Tenemos que recordar que las papeletas de infracción son aplicadas por la policía y que la gerencia de transportes es la encargada de evaluar cualquier descargo que haga un infractor y de acuerdo a ello establecer la medida que se tiene que adoptar. Además, recalcó que han emitido un mayor número de tarjetas de circulación en lo que va del año 2021. En el año 2020 se dieron 2.395 tarjetas y en lo que va del año estamos en 5.593 tarjetas emitidas. Es decir, lo que hace un total de 7.980 tarjetas emitidas en su totalidad en estos dos años. Y en eso nosotros vamos a seguir atendiendo a los transportistas con el cumplimiento de sus requisitos para poder hacerles la renovación. Es decir, esta ordenanza está vigente aún. Afirmó que solo tienen acreditados 4 inspectores, por lo que es necesario poder capacitar a más personal encargado de fiscalizar. Y es una preocupación justamente de los transportistas que la gerencia de transporte haga un trabajo de fiscalización en nuestra ciudad y para ello hemos solicitado a nuestra superioridad que nos apoye con un mayor número de inspectores que en esta fecha han ingresado 10 personas más a trabajar, lo que hace una veintena de trabajadores para que podamos cumplir nuestra función durante todo el día. Es por ello que estamos trabajando desde hace 3 días con un mayor número de personas en cuanto a la fiscalización. Y asimismo, estamos trabajando en su capacitación para poder llegarlos a acreditar formalmente y puedan ellos trabajar conjuntamente con la policía en las calles de nuestra ciudad. Están siendo capacitados tanto por la Policía Nacional del Perú, por el personal que tenemos a cargo de los inspectores y asimismo estamos convocando también a personal de la gerencia de la Dirección Regional de Transportes para que nos apoyen en esto y poder conseguir la acreditación finalmente que es la que... Sí tenemos acreditados 4 personas, pero que sin embargo no es suficiente, ha habido el incremento de personal y estamos justamente en plena capacitación para poder conseguir su acreditación. Asimismo, señaló que mantienen un diálogo constante con los transportistas. Es permanente el diálogo, estas oficinas están abiertas al diálogo con todos los transportistas, no tenemos ni distingo como lo he manifestado, y permanentemente están abiertas las puertas. Nosotros hemos tenido hace 3 días reunión con una gran cantidad de transportistas de diferentes empresas, y hemos comunicado la situación que tenemos actualmente de la vigencia de la ordenanza, que mientras esté vigente esta, nosotros vamos a seguir atendiendo con el cumplimiento de los requisitos las autorizaciones que ellos vienen solicitando.